¡Hey, gente! Bienvenidas, bienvenidos a la reseña número 2 desde el 70º Festival Internacional de Cine en San Sebastián. Estamos en el Hotel María Cristina y aquí se hospedan todas las estrellas de cine que vienen a este importante evento. Pero hoy estoy muy feliz, aunque no se me note, porque hemos podido entrevistar a una de esas pocas estrellas que queda viva del cine global, del cine europeo. Nos referimos a la actriz Ana Chigula, de la cual hablamos ayer en la película Peter von Kahn de François Ozon. Ella ha trabajado en más de 60 películas. Obvio, hizo un matrimonio creativo con el cineasta Rainer Werner Fassbinder y trabajó en 33 de sus 40 producciones. Pero la noticia que hemos descubierto hoy es que Ana Chigula trabajó con nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, e hicieron una serie de 6 capítulos para la televisión y el cine cubano, que tenemos la tarea de ir a recuperar y poder ver allá en nuestro país. Ella recuerda que García Márquez la escogió específicamente como la actriz para desarrollar el cuento Me alquilo para soñar. Y fue él que me eligió por dos veces. Una vez porque trataba de reunir el cine latino americano, entonces él tenía cuentos cortos y traté de hacer cada uno con otro país en América Latina. Entonces yo primero con el verano feliz de la señora Forbes estaba con un mexicano. Su hijo ha hecho la cámara y por eso nos acercamos mucho con Gabriel García Márquez también. Siempre quise saber cómo mi hijo hace un buen trabajo. Claro, señor. Pero la entrevista completa, que no tiene desperdicio, se va a poder ver en la plataforma videosferas.com y en Canal Zoom y en los canales de la red latinoamericana de televisoras públicas. Bueno, les saludo a todos que se miran, todos que miran el espejo para que me encuentren en ese espejo. Hablaremos ahora de la segunda película en esta segunda reseña desde el 70º Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Nos referimos a la película experimental Diarios de Andrés Di Tella, un realizador argentino. Él coge el sueño como hilo conductor para irnos mostrando fragmentos de su vida y reflexionar cómo el sueño nos constituye. Cómo somos lo que soñamos, pero no esos sueños fantasiosos de lo que queremos ser, sino literalmente los sueños que tenemos cada noche o cada vez que dormimos. Esta película también es un ejercicio de cine expandido, puesto que el director para la proyección y de un momento a otro sale sentado en una mesita con una luz, leyéndonos a partes de su diario donde reflexiona sobre el sueño.